Doncs aquest és el significat de tajada, Helena. Com ens agrada aquesta secció, tu i a mi. Doncs sí, és una secció educativa i a la tele fan falta seccions com aquesta. Totalment. De la mà d'Alfred López. Com estàs? Benvingut. Bienvenido. Hola, bien hallados, queridos amigos. Feliz de estar aquí. Hoy no vas tan mudado. Pero no te gusta estar... Sí, me gusta, pero no vas con americana. No. Cuando vas con americana, sé que vas a ver a tu nieta. Hoy no, ¿eh? También la puedo ir a ver. Es verdad. Porque a lo mejor la lleva al parque. Es verdad, es verdad. No, pero no. Hoy me he puesto ya más... Muy bien. Más sport. Calorcito. Más veranito, más veranito. Vamos quitando ropa. Hoy nos traes, como siempre, palabras y palabras. Sí. Con sus significados. Sí, esas palabras que existen, pero que no utilizamos. ¿Es pero que todas las cosas tienen un nombre y yo traigo el nombre de esas cosas. Venga. Por ejemplo, ¿qué son los amoricones? Uy. ¿Que no maricones? No tiene nada que ver con la homosexualidad. No. No. Amoricones. Ni es una palabra. ¡Achichones! ¡Sí! ¡Ay, qué buena soy! Los amoricones. Iba a decir marisco. No, son las señas, los ademanes, las caricias que se le hace a alguien, que se manifiesta amor hacia alguien, lo que se le hace a un... Amoricón. Así, como un osito de peluche a los niños. Esos son los amoricones, sí, sí. Que viene de amor. De amor, claro. Achichones es un aumentativo de amor. Los amoricones. ¡Ay, qué te comería! ¡Ay, qué amoricones! Ay. No me sale la palabra. Da la confusión. Yo creo que no se utiliza casi porque no existe, ¿eh? Es el diccionario. Él ha dicho tres veces, dame un maricón. Porque me he equivocado. Bueno, hacéis corte de esto porque se hará viral. Se hará viral, ¿eh? Ay, Dios mío, vamos con la siguiente. ¿Qué es un resistidero? Resistiré. Es un momento del día. A ver si sabéis cuál es. La noche. No. Mediodía. La tarde. Pero ¿qué momento la comida de, hombre, después de comer? El momento de la siesta. Viene por ahí. Pero, a ver, vamos a utilizar la lógica. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pero es que viene por ahí. Resistidero. Que te aguantas a no hacer la siesta. Claro, te resistes a algo. Te resistes a no dormir. No es eso, sino es aguantar el calor, porque es el tiempo posterior al mediodía. Pero ya no nos dejas jugar, ya nos dices la respuesta. Nos ves perdidos hoy, ¿verdad? Sí, perdido. Pero yo he acertado. Ese tiempo posterior al mediodía, o sea, después de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que más o menos es el momento de más calor del día. Ah, cuando no puedes tomar el sol. Vale. Se puso de moda echar las siestas, sobre todo en muchas zonas rurales, por el solana que pegaba para no tener calor. Pues ese resistidero de los trabajadores rurales que no podían hacer la siesta, que tenían que trabajar, tenían que resistir el calor del día, del momento de más calor, trabajando. Vamos con la siguiente palabra. En ese caso nos presentas saetilla, que no saeta. No, saetilla. ¿Qué es una saetilla? Te lo juro que no. Saetilla, ¿algo de canto? No tiene nada que ver con el canto, venga. ¡Oye, el Cristo va por la calle! ¿Y es un objeto? ¿Saetilla? Es un objeto. Es un objeto. ¿En la cocina? Pero puede estar en la cocina, puede estar en el comedor, puede estar en tu muñeca, puede estar en tu bolsillo. ¿En mi muñeca? Sí. ¿En mi muñeca? Sí. ¿Una pulsera? ¿Un reloj? ¿Pero qué parte del reloj? Pero 10 cosas. ¿Un reloj que puede estar en la cocina? ¿Un reloj no está en las cocinas? ¿Un reloj? Las agujas de reloj son las saetillas. Por no espabilarte. Ahora te vas a enterar con la siguiente. Solo voy a preguntar yo. Yo tengo tres. La palabra saeta quiere decir flecha. Flecha. Flecha, ¿eh? Saetilla es la flechita pequeña de un reloj. De las agujas de reloj. Vale. La saeta que se canta se llama saeta porque eran como flechas, como lanzar flechas. Se canta y se cantaba hacia el Cristo. Guapa. Y se cantaba y era como un lanzamiento de enfocarla, dirigir la voz. Y ahí está. Y por eso se le empezó a llamar saeta. Pero viene de flecha. Y saetilla es la flecha pequeña, la manecilla. Lo que tiene forma de flecha en el reloj. O de una brújula y tal. Saetilla. Vamos con la siguiente, va. ¿Qué es algo fuliginoso? ¿De hongos? No. Fuliginoso. Sí, no, es que iba muy bien, pero no tiene nada que ver. No viene por ahí la etimología, no, sí, porque fungil es hongo. De fungos, sí. Fungiciloso. Venga. Algo sigiloso, algo. No. Con cuidado. No es un objeto, es algo que podemos tener en el cuerpo. Que no todo el mundo lo tiene. ¿Calofrío?
No. Es exterior, en el cuerpo exterior, en la ropa. ¿Polvo? Sí, pero ¿qué tipo de polvo? Pues ese marrano. El marrano. El de arena. ¿Polvo marrano? No tiene que ver con la arena. ¿Pelusa? No. A ver, polvo marrano. El polvo que cuando pasa un 4x4 un camino... No, aquel polvo que sale de arenilla. No es polvo. Entonces, ¿qué polvo has dicho? Es algo sucio. No te enfades. ¿Qué tipo de suciedad? Suciedad, polvo, suciedad. Polvo, suciedad, sucio. Roña. Sí, pero ¿qué tipo de roña? La que se queda en las... Podría ser esa también. Roña, pues roña. Sí, roña sucia. Si tienes una chimenea o una barbacoa... ¡Cenizas! Y tocas el carbón, esa tizna Ascuas. Negra, es la tizna negra que se quedan los dedos, el cuerpo tiznado, el carboncillo. Ahora os he puesto una foto a ver si la podéis ver. Un chulazo que está fuliginoso. Es un chulazo, ¿no? Es fuligiloso. Dice un chulazo. Está negro, ahí se ha manchado de la carbonilla. Bueno, pues eso, y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Ponte las gafas, por eso os lo he puesto, porque sé que os gustaría. Me gusta hasta a mí. ¿Te gusta hasta a ti? A mí me gusta. Este hombre no existe, ¿no? Hombre, si quieres, existe. La del teléfono. De negrido. ¿Tienes el teléfono? No, hombre, que ya. ¿Ah? Ya me gustaría a mí. y esta palabra nos va a quedar bien, tía. Viene del término hollín. Viene del fuliginus de hollín. Y del hollín, pues, los herreros y eso, o cuando tocabas... Cuando se te ponía el cuerpo ennegrecido, de tiznado, eso era un cuerpo fuliginoso. ¿Y trabajaban así? Y trabajaban ¿con camiseta? Así. ¿Te iban a quemar? Ponte otra vez las gafas, póntelas. Venga. Y no lleva... Disfrútalo un ratito. Madre mía. A ver si tienes más fotos así, ¿eh? No, es que claro, hay que también traer fotos claro, de verdad. Sí, por eso, yo cuando estaba... Ya sabéis que tengo que buscar fotografías que estén libres de derecho claro, y tal. Claro. Y entonces cuando anduve buscando una, me salió eso, me apareció... Claro. Tus ojos abiertos de golpe. Y yo dije, este chulazo para quitar a mis amigos. Claro que sí. A ver si un día lo traéis en persona. Esto ya sería... La cirareta del pastís, con diem en català. Venga, vamos. ¿Qué es un calóptero? Calóptero. Es un término que es para referirse a algo. ¿Es algo que vuela? Pues sí. ¿Eh? Calóptero. Calóptero, vale. Calóptero, pues bueno. ¿Como helicóptero? ¿Helicóptero? ¿No? Sí. No, un dron no es. No es un dron. Es una palabra antigua, ¿no? Sí. No, pero cuando has dicho que vuela se ha reído, entonces es algo que se va a tomar viento. No, se va a tomar viento. Es... ¿Una cometa? No es una cometa. O sea, es un objeto que vuela. No es un ave, pero es del mundo animal. ¿Pero es del mundo? ¿Una gallina? No, una gallina es un ave. ¿Calóptero no será para cazar aves? No es para cazar aves. ¿Es del mundo animal? Es una parte del cuerpo de ciertos animales que el vuelan. Ala. ¿El ala? ¿Pero qué tipo la de ala? Axila. ¿Qué tipo de ala? Pero ha dicho que no son aves. Pues una ala pero de bueno, pato. Pero bueno, es que hay animales que tienen alas y no son aves. ¿Ala de pato? No. ¿Ala ¿Un de pingüino? ¿Un pingüino es un ave? ¿Ala de murciélago? No, es tampoco un... Una ala de... ¿Qué animal? No, un momento, no lo digas. ¿De buitre? No, un momento. Elena, no. Una cosa, no, cuidado. Que ha dicho una cosa que a mí me ha dejado con cierta intriga. Es un animal que no es un ave y tiene alas. Sí. Cuidado con esto, ¿no? ¿Eh? Es un animal. Es un no animal. Sé de aquella máquina que hacían así y volaban. Hay insectos que tienen alas. ¡Ah, libélula! No es una mosca. No, podría serlo, pero no es esto. ¿Dinosaurio? Se hace referencia a otro tipo de insecto que tiene alas. Tiene alas y que existe actualmente. ¿Una mariposa? Ahí está. No, qué fácil. El término calóptero... Qué fácil, si llevo media hora detrás la palabra. No vuela, boletea. No, o sea, hace un pequeño... Hombre, Elena, que no vuela, hija mía, pero si se pega viajes de 6 horas. Un calóptero... Pero hace pequeños vuelos, yo me lo imaginaba arriba de todo volar. Es que ellas vuelan, pasa que son tan pequeñas que no las ves. Claro. Calóptero significa literalmente que tiene hermosas alas. Ah. Por ejemplo, una mariposa. Hay otros animales que podrían ser, pero
el animal que tiene las alas más bonitas es hombre, una pero las mariposa. Alas de, por ejemplo, de una paloma son muy bonitas porque son blancas. Tiene colores. Tú dices la decoración. Es la decoración, pero no se pone a las palomas o a las aves, sino no, es para, más bien insectos. Para aquellos insectos que tienen claro. unas hermosas... Un pavo real. Un pavo real podría ser... Un colibrí. ¿Un colibrí? Podría ser también. Porque un colibrí podría tener alas hermosas, obtener caloptero. Lo que ocurre que es que este término hace referencia a los insectos. Es un poco relativo, ¿no? Esta sí. palabra es un poco que... Claro. ¿No? No, negativo. No, negativo, no, relativo. Ah, relativo, había entendido negativo. No, me refiero a que a lo mejor a ti te parece un insecto bonito y tú le puedes decir que es un caloptero. Claro. Mira qué insecto más caloptero. Me encantan las mariposas. ¿Eh? Me gustan mucho las mariposas. Sí, empiezan siendo gusanos, cuidado con eso. Ya, pero bueno, son muy bonitas. Sí, sí. Empiezan siendo crisálidas. Venga, vamos. Vamos a la última palabra. Última palabra. ¿Qué es el cachón? ¿Qué es el cachón? Cachón, algún cacho, un cacho. Cachón. Viene de la palabra cacho, pero ¿de qué es el cachón? No, viene de la palabra cacho. De trozo. De trozo, de cachar. Pero no es un objeto. Trozos. ¿Es triturar? Cachar, ha dicho cachar. De cachar. ¿Cacha de culo? No. No, no. De carne rebozada, no, como cachón. Muy perdidos. Cachón. Os voy a dejar un ratito. Cachón. Pero cachón. No es un objeto. No. Cachar, cachón. Es una acción. Cachopo. Es una acción que pasa en la naturaleza, además. ¿Qué pasa en la... ¿Mantienen relaciones sexuales los animales? Se nubla, no. Lleva una de nubes. No. ¿Cuando se insemina un animal? No. Es de la naturaleza física, no animal. ¿Cuando brotan las flores? No. Cuando caen las hojas de los árboles. Mira cómo no. cachón. Mira qué cachón. Mira qué cachón. Cachón. Mira qué cachón. Y no tiene que ver con cachondeo, ¿eh? Ya. Mira que... ¿No será la alergia, el polen? No. Ni cachetada. Ni cachetada. Te voy a dar una cachetada. Es que viene, me recuerda mucho... O cachopo, me ha recordado cachopo, también mucho tampoco cachopo. Tampoco tiene que ver cachopo, qué rico está. Cachón, qué rico. Están ricos, sí, pero grandes. Eso ya. Te lo tienes que comer en una familia entera. Son así. Ahora que me está entrando hambre. Nosotros tenemos hambre todo el día. Cachón. ¿Vais a la playa vosotros? ¿Os gusta la playa? Sí. ¿Os gusta iros a la orilla de la playa? Sí. ¿Os gusta cuando viene la ola? La espuma. Y rompe... ¡Ahí está! ¡Hombre! Ah, cuando rompe la ola. Está en la naturaleza. Bueno, claro, no, la naturaleza. Sí, es que pensamos en naturaleza bosque, solo del bosque, solo, es verdad. Claro, es verdad. Cuando rompe la ola y hace la espuma, esa espuma es el cachón. Sí, es la ola de mar que rompe la playa y hace espuma. Y viene de cachar, hacer cachos o pedazos algo, ya que se rompe. Se rompe. ¿No jugabas con los cachón? No. ¿De pequeño? Es que yo nunca he visto una playa con cachón. No ha sido una playa que haga espuma. Se está perdiendo esa espuma. No, se está perdiendo, lo digo en serio. ¿Cómo se está perdiendo? Lo digo en serio. ¿A qué playa vas tú? Pues a Gerona. No, pero él debe ir a playas nudistas y está más en lo que tiene que estar que en el mar. Ah, claro. Y entonces el cachón es otra cosa. Perdón. Es que tienes razón. No, nunca... ¿Vas a nudistas tú? No. Nunca he ido a una nudista, pero bueno, en una normal también me fijo, la verdad. Ay, al igual que todo. Mirando el percal. El percal, el panorama. Percal, ¿por qué se llama percal? Pues no tiene nada que ver lo que se le da a la atribución que se le da ahora al percal, sí. Es decir, mirar el percal. Sí. No, la frase es conocer el percal, ¿no? Conocer si algo es auténtico. Sí. Yo soy un entendido. Este conoce bien el percal. El percal era un tipo de tela, de tejido, de baja calidad, muy mala calidad, que venía de la India, estamos hablando de siglos atrás, y que los comerciantes que venían de la India intentaban vender como un tejido bueno, porque era muy lustroso, pero el que era un sastre o una sastresa, una modista que era de calidad, conocía el percal, o sea, sabían que a él no le engañarían y no le meterían, le iban a meter esa tela mala y no era seda, sino era un tejido hecho de varios tejidos de inferior calidad. Conocer bien el percal. Gracias. Pues nos quedamos con este significado. Gracias, Alfred López, con nosotros.